Ay, por fin pude escapar unos minutos del negocio. No sabes lo que es un loquero hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tiene ganas de hacer esta noche? ¿Esta noche? Sí, esta noche. Esta noche es sábado, qué sé yo. Tenemos que salir. La gente sale los sábados, Julián. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué va a hacer solito en su casa, eh? Le tengo todo preparado. No sea amargo, Julián. Se lo pido, por favor. No, amargo no. No estoy de ánimo. ¿No? Es eso, no. Usted sabe que la vida es una sola, Julián. Hay que vivirla, hay que divertirse un poco. Tengo el auto. Lo puedo llevar al cine, al teatro, al fin del mundo, a donde quiera, Julián. Al fin. Al fin. No, de ninguna manera, Maite. No, no. ¿No? No, no, no. ¿No? No, no. Ay, qué pena, no. Julián. Bueno, está perdido, Julián. Qué cosa. Bueno, qué pena. Claro. Chao. Estoy perdido y tenés una gana de encontrarme. Hola, Julián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, estoy buscando a Evaristo. Ah, se encontró con Diego acá hace un rato largo ya, ¿eh? ¿Cómo andan las cosas? Y andan, todo bastante complicado, por eso quiero que de una vez se hagan esos estudios, así se aclara todo. Sí, sí, va a ser bueno para todos, ¿no? Fundamentalmente para Diego, ¿no? Sí. ¿Usted sabe qué? A mí me costó bastante admitir a esta altura de mi vida que tenía otro hermano. Realmente fue una sorpresa, fue difícil. Pero fue pasando el tiempo, lo fui conociendo, me parece tan bella gente. Es un chico tan macanudo que no, me fui encariñando. Y la verdad me costaría mucho, no sé, pensar que no es de la familia, ¿no? Si resultara así, ¿no? Julián, disculpa. Pero si por fin se comprueba que Diego no es tu hermano, seguramente lo vas a tener como yerno. Sí, sí. Esto es así. Bueno. ¿Sabés que vos sos igual, tal cual tu papá me había contado? Sí, de veras. Bueno. ¿Y Mónica? Ah, perdóname si hablo así de todos con tanta familiaridad, pero para mí son como viejos conocidos. Acabamos de separarnos. ¡Qué barbaridad! Lo lamento enormemente, Julián, porque esas cosas, yo sé, lastiman mucho. Vos sí que no te olvidas más de la Argentina, ¿eh? Si lo dices por lo bonita que es la ciudad, no me olvido más. No, lo digo por lo extraordinario que somos los porteños como amantes. ¿Has llamado al Banco de Madrid? Sí, ya dejé todo el gato para que nos giren la guita, la pasta. Como dicen ustedes. ¿Y mis propuestas? Ah, tus propuestas, tus propuestas. Bueno, de tus propuestas no tenemos más nada de qué hablar, ¿sabes? No va, no puede. ¿Qué estás diciendo? Saludos, Antonio Banderas. ¿Pero qué? Tú no te vas, ¿eh? ¿Ah, no? Tú no sabes con quién te estás metiendo. ¿En serio? Eres un cabrón. Me encantó conocerte, Conchita. ¡Grande, Conchita! ¡Eres un capullo! Este no sabe con quién está metiendo. Por favor, quiero hablar con Madrid. Gracias. No sabes lo que te espera. No te lo imaginas. ¿Hola? ¿Con el Banco de Asturias? Sí. Ahora vamos a ver si la herencia es verdadera o no. Entonces no lo vas a usar, Pancracia, ¿no? No, Chini, no. No, mira, con tal de sacarme esa vieja de encima, soy capaz hasta de casarme, no sé, con una pandereta en la cabeza. Viste, que sea lo que Manuel quiera y listo. Pero por lo menos se pusieron de acuerdo. Es que no lo aguantaba más, Chini, no lo aguantaba más. Hablando de aguantar, ¿qué pasó con el que te jedí? ¿Qué pasó? Te hice caso a vos y le puse manos a la obra. Detalles eróticos no, por favor, porque estoy muy susceptible. Por ahora ni detalles eróticos ni nada, pero es cuestión de horas. ¡Buenas! ¡Hola, hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Y esa carita! ¡Ay, es la cara de una mujer que va a empezar a ser la misma de antes! ¿Por? Por Beto. Ay, yo estaba mal porque pensaba que él no me daba bolilla y siempre me enojaba, pero al final, mira, el gorrión me dio una lección. ¿Qué? ¿Está intentando recomponer? Sí, es tan dulce, tan tiernito, es un gordito tan lindo. Ay, lo adoro. Perdón, me imagino que vas a dejar de ladrar, ¿no es cierto? ¿Ahora? Por supuesto. Ajá. ¿Ahora?
Me voy a preparar para la reconciliación. Chicas, ¿vieron cómo es, no? O no se nos da ninguna o se nos da las tres juntas. Sí, ¿cómo estamos hoy, chicas? Yo le dije, Elvita. Yo le dije, Elvita, por más que empuje yo acá no es. Pero cálmese, tranquilice, usted estaba nervioso. Usted calma, déjeme pensar a mí, a ver qué es lo que podemos hacer. ¡Ya lo tengo! El placar, vamos al placar, métase en el placar. ¡Ay, está lleno de ropa! ¿Y si sacamos todo? Aunque saque todo, la compañera ocupa lo suyo. La compañera, sí, tiene razón, la compañera. A ver, ya sé, lo tengo, Marito. A la terraza, vamos a la terraza. Elvita, sí. ¿Usted cree que estaremos haciendo lo debido? ¿Por qué no recapacitamos? Pero cómo no, si hay un lugar seguro en el mundo para esconderse, es esta casa. Usted cálmese, usted está muy nervioso, cálmese, en cambio, yo estoy tranquila, puedo pensar, puedo razonar. Estoy muy tranquila, a ver, déjeme pensar. ¡Lo tengo! ¡Ya está! ¿Pero dónde la puse? ¿Dónde la puse? Yo sé que... Por acá. A ver. ¡Acá está! ¡Ya la encontré! ¡La llave! ¿Eh? Evaristo, usted confíe en mamita. Tranquilo, ¿eh? Tranquilito, ¿eh? ¡La llave! ¡Solucionado todo! ¿Qué pasa? ¿Por qué cierran con llave? Los mosquitos, sí. Y puse una de esas pastillitas para matar mosquitos, sí. Por 2 horas no quiero que nadie abra la puerta. No, ahora sabe el calor que se le va a acumular con todo cerrado ahí. No se preocupe y deséeme suerte. Me voy con las chicas a jugar al bingo. ¡Pero! ¡Suerte! Gracias, Juliancito, gracias. ¡Mucha suerte! ¡Gracias, Mamuelita! ¡Qué amable! Es la que tengo yo, que no te aguanto un rato largo. Hola, yo venía... Sí, ¿en qué habíamos quedado, Jimmy? Lo que pasa es que yo tengo que arreglar unos temas de los papeles del divorcio que están mal hechos. Está bien, ¿y por qué no los citás en otro lado? Te venís a meter directo en la cueva del lobo, Jimmy. Pero... digo, no va a pasar nada, yo sé lo que... ¿Pero qué sabés? ¿Qué sí? Sabías lo que hacías también la vez pasada y mira cómo te fue, Jime. Por favor, decile al chabón que en otro lado hablan, pero acá no, Jime, por favor. ¿Qué pretendés? ¿Todavía me lo pregunto? Pretendo cuidarte. Pretendo que no te pase nada, pretendo preservarte. Pretendo abrazarte. Pretendo besarte. Amarte, cuidarte, respetarte. Yo quiero volar por el mundo y recorrer y... Este. Estamos todos locos que me confundí de casa. Yo, mamita querida, mirá vos, mantele de 15 pesos por lo menos. ¿Qué pasó? ¿Se mudaron esto? ¿No me avisaron? Pues sí. ¿Llamó mi ama? ¡A la pelota! ¡No! La vueltita, deme la vueltita. Mire lo que es un Martín Fierro. ¡Por Dios! René Orlando, querido, vamos, movete, René Orlando, movete, deja de joder, venga para acá. ¿Qué, mamá? Leí el libro de punta a punta y tenías razón. ¿Sí? Quiero que recuperemos la pasión, Beto. Ay, mamita, vamos para allá. Vamos a arder el nido, Beto. A la pieza. Ay, que... ¿Cómo se la cabeza? Decime a mí, porque yo no lo puedo entender. No lo puedo creer. ¿Por qué España sí y Chile no? ¿Por qué? Me tenés harta, pero harta, ¿eh? Acá el único caprichoso sos vos. Toma, Malena, toma porque tiene hambre. Toma. Pero ahora, por favor, ¿qué caprichoso? Pero claro, si vos no saliste de Parque Patricio, nena. ¿Qué crees? ¿Qué crees? No sé qué tenés en la cabeza. Bueno. Abajo. Sí. Pensé que no estabas, vine a buscar unas cosas. No, a esta hora, Sofi. Está bien, seguí con tu plan, yo... ¿Un plan? ¿Qué plan? Estoy buscando un programa de tango, ese es el plan. ¿Quieres un café? Mira, estoy un poquito apurada. Pero yo me estaba preparando uno, te preparo vos también. Te lo agradezco, entonces. Bueno. ¿Puedo pasar? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Chileno, Julián, no.
No, ahora no puedo. Ahora no puedo. Déjame. ¿Quién era? Medio afinador. ¿Hasta ahora? Y sí, se están buscando el mango, ¿viste? No, no se fijan en la hora ni nada. Bueno, ¿y qué, el café? Ah, no, lo interrumpí que... Va, con el tipo. Lo sigo yo de sí. Ah, me lo batí, batílo mucho, mucho, batímelo mucho, mucho hasta que haga espuma blanca, ¿viste? Ah. Prepáramelo, por favor. Ahora no puedo, ahora no puedo. Vaya, vaya. ¿A dónde querías ir esta noche, papi? Menos mal que no tenías ningún plan para esta noche, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Estamos a full, duro y parejo. Que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más. Seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Ponemos la mano, metemos la otra. Nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí